¿Buscando raíces de bayas, señor Tres Cuernos? ¿Quiere que le ayude a cavar? ¿Crees que esos pequeños brazos harían un mejor trabajo que mi cuerno? ¡Ja! ¡No lo creo! Mis brazos no son pequeños. El señor Tres Cuernos dice que mis brazos son pequeños. Tal vez. Pero si me preguntas, las manos son más útiles que los cuernos. ¡Ve esto! Los cuernos son buenos, pero no para todo. ¡Sí! ¡Mi turno! Parece que mi papá tiene razón. Tus pequeños brazos no son buenos para muchas cosas, ¿verdad? ¡Claro que lo son, Cera! ¡Observa esto! Lo que veo es un día más. Lo que veo es un día más. Aprende a brillar con un nuevo sol. Ven y sígueme. Justo a tiempo para seguir. Parece ir hacia su hogar. A la tierra antes del tiempo. Hoy presentamos la aventura de las aguas rápidas extraviadas. ¿Yo hice eso? No sé qué causó esa sacudida de tierra, pero tus pequeños brazos no podrían empezar una. ¡Mis brazos no son pequeños! Vengan, chicos. Asegurémonos que nadie esté herido. La sacudida de tierra no ser tan mala, solo algunas rocas y árboles caerse. Me alegra que la sacudida de tierra no dañara a nadie. Me alegra, me alegra. ¿Qué? Oigan, miren eso. El lugar de agua está lleno de nada. Aquí no hay agua. No, no, no. No es extraño que el estanque esté vacío. Las aguas rápidas se secaron también. Si me preguntan, creo que la sacudida de tierra hizo que el agua desapareciera. Que el gran estanque se secara es malo para todos. Por favor, todos cálmense. Esto no es tan malo como el tiempo en que toda el agua se secó. Aún tenemos otras aguas además del gran estanque. Puede haber dificultades, pero hemos superado grandes retos. ¿Puedo decir algo, abuelo? Pues claro, pie pequeño. Todos son bienvenidos para hablar aquí. Primero la sacudida de tierra y luego el gran estanque se secó. ¿Y si la sacudida de tierra hizo que el agua desapareciera? ¡El agua se ha ido! ¿Eso qué importa? Porque si la sacudida de tierra hizo desaparecer el agua, tal vez podamos hacer algo para recuperarla. O tal vez no. Algún día, pie pequeño, aprenderás la diferencia entre lo que puedes cambiar y lo que no puedes.
Sí, sí, así ¡tiene es. Toda la razón! Tiene razón. Pues, claro. Todos parecen estar de acuerdo con usted, señor Tres Cuernos. Bien. Por ahora aprovecharemos la mayoría de agua que aún tenemos. Díganle a todos, no debemos desperdiciar el agua. Recuerden, es importante que todos trabajemos juntos. Aún creo que deberíamos hacer algo. ¿Cómo qué? Bueno, podríamos seguir por donde el agua rápida solía fluir y ver qué podemos hacer. ¿Qué les parece? ¡Yo iré! ¡Sí, sí, sí! ¡Mir también! ¡Yo iré! ¡Con mis brazos que no son pequeños! El agua rápida tuvo que venir de algún lugar. Así que igual podríamos ver dónde es ese lugar. De acuerdo. ¡Vámonos ya! Es muy extraño estar aquí sin el agua rápida. ¡Lo es! ¡Lo... ¡Alguien! ¡Alguien ayúdeme! ¡Oigan! ¡Espera, Doki! ¡Aquí! ¡Sujétate! ¡Tus brazos son muy cortos! A un lado, yo lo haré. Pequeño. Y gracias por intentarlo, Mordelón. Así que ahí es a donde se fue nuestra agua. Todas esas rocas y árboles bloquean el agua rápida. ¿Crees que la sacudida de tierra apiló todas esas rocas y árboles? Sí, y necesitaremos despejarlas para que el agua rápida vuelva a fluir. ¡Eso es fácil! ¡Podemos hacerlas pedazos! No lo sé, Sera. Ni siquiera sabemos qué tan profunda es el agua. Bueno, yo soy una nadadora. ¿Puedo ir bajo el agua y ver? ¡Buena idea, Doki! Pero cuídate mucho. ¡Oigan! ¿Qué es esa cosa nadadora que no es Doki? ¿Ese es Serún? ¿Serún? ¿Diente afilado nadador de dientes filosos? ¡No lo sé! ¡Debemos advertirle a Doki! ¡Están acercándose! ¡Doki, sal de ahí ahora! ¡Esa risa! ¡Oh! ¡Es Mo! ¡Hola, mis amigos! ¡Nos asustaste, Mo! Oh, lo siento. ¡Mo solo venía deprisa a decir hola! ¿Mo es el amigo que hicimos después de que el Gran Valle se hundió? Mo, ellos son Mordelón y Ruby. ¡Hola! ¡Hola, Mo! ¡Hola! ¿Qué tal? Cualquier amigo de pie pequeño es un amigo mío también. ¿Y cómo llegaste aquí desde la gran agua, Mo? Mo vio nueva agua de tierra y esperaba que lo llevara a sus amigos de tierra. Así que Mo se zambulló y luego te encontró. ¡Ay, cielos! El agua rápida debe haber llegado directo hasta la gran agua. Mucha agua. Hay mucha, mucha, mucha agua. Profundo, oscuro y peligroso es. Da miedo, extraño es también. Y nos podemos ahí caer en esa agua. A mí me gusta nadar y al fondo llegar.
profundo, muy profundo. Muchas cosas se ven por aquí. ¡Un diente afilado marino! ¡Hay dientes afilados marinos! Mucha, mucha agua. Hay mucha, mucha, mucha agua. Allí estuvimos tiempo atrás y a Mo quisimos saludar. Muy rápido el cauce va en estas aguas. ¡Mucha agua! Muy, mis amigos de tierra, nos veremos ahí cuando quieran. Excepto que toda esta agua se supone que vaya al Gran Valle. Así es, en realidad lo es. Tienes razón, Doki. Estaba tan contento de ver a Mo que casi lo olvido. Si los amigos de Pie Pequeño necesitan agua, ¡Mo ayudará! ¿Ves esa gran pila de cosas? Está bloqueando el agua rápida. Sí, pero una vez que las destrocemos... ¡Ush! Toda el agua correrá al Gran Valle. ¡Ush! A Mo no le agrada. Mo tiene razón. Si toda el agua corre a la vez, él quedará atrapado en el Gran Valle. Igual que los otros nadadores de la Gran Agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Despejemos un poco este lugar para que el agua fluya lentamente. Así Mo tendrá tiempo para regresar a la Gran Agua. ¡Pie Pequeño es listo! ¿Tus pequeños brazos están listos para trabajar, Mordelón? ¡Sí! ¡Lo están! Moveremos la última roca. ¡Spike! ¡Voy a necesitar ayuda! ¿No quieres mi ayuda? Mordelón, no estoy muy seguro de que este trabajo sea para ti. Lo sé, lo sé. Mis brazos son pequeños. Muy bien. ¡Adelante, Mordelón! ¡Podemos hacer esto juntos! Pie Pequeño necesita a alguien fuerte, como yo. ¡Oh! ¡Empuja! ¡Podemos hacerlo! ¡Mordelón! ¡Mo, ayudar! ¡También yo! ¡Mordelón está en re-
bien. Solo estoy empapado. Supongo que no fui de mucha ayuda después de todo. No hables de esa forma. Quédate aquí y descansa. Te sentirás mejor. ¡Funcionó! ¡Detenerse! ¡Qué malo! ¡Y trabajamos tan duro! ¿Y? ¿Ah? ¡Solo movamos más rocas! Creo que otras rocas caerán para reemplazar las rocas que caen. ¿Entonces de qué sirve? ¡No! ¡Mi amigo de tierra es listo! ¡Pensará algo! Spike, esta no es hora de beber. ¡No! Ah. Spike quiere que veamos algo. ¿Ah? Hay agua saliendo del tronco. ¿Y qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Entiendo! ¡Sí, sí, sí! Está diciendo que el agua que gotea del tronco viene del otro lado. ¡Ah! Así que podemos usar el tronco para que el agua salga lentamente. No comprendo qué quieren. El agua ya está goteando. Creo que hay una roca dentro del tronco que bloquea el agua. ¿Puedes alcanzarla, Ruby? La única forma en que sabré si puedo es si lo intento. Tú puedes alcanzarla, Ruby. Tus brazos son los más grandes y más largos. Oye, Ruby, veo la roca que está bloqueando el tronco. La veo también, pero mis brazos no son tan largos para alcanzarla. Pero podrías alcanzarla desde aquí. Tal vez podría alcanzarla si pudiera entrar ahí, pero ese hoyo es muy pequeño para que mi mano quepa. Bueno, mi mano podría caber. Mejor nos vamos de aquí. Este lugar no parece muy seguro. ¡Espera! Creo que puedo alcanzarla. ¡La tengo! ¡Vamos! ¡Mordelo! ¡Lo hiciste! ¡Funcionó! ¡Funcionar! ¡Woohoo! Y nunca hubiera funcionado sin ti, Mordelón. Después de todo, tus pequeños brazos sirven para algo. ¡Buen trabajo, Mordelón! El agua se va. Mo debe irse. Tienes razón, Mo. También tenemos que irnos. Vamos a extrañarte. No estés triste, pie pequeño. Recuerda, nos divertimos mucho hoy. El recordar, algo te puede ayudar. Como algún día de felicidad, tus pensamientos no se irán. Y el recordar es volver a ver.
¡Hasta luego, amigos de tierra! ¡Adiós, Mo! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Espero verte pronto! ¡Yo también! ¡Y recuerden! ¡Siempre seremos amigos! ¡Adiós! ¡Adiós, Mo! ¡Gusto en conocerte! Mejor volvamos a casa también. Caminen. Esta noche es una noche de celebración. Las aguas rápidas regresaron y tenemos que agradecérselo a estos jóvenes. Fue Mordelón quien en verdad ayudó. Sin sus brazos nunca habríamos terminado el trabajo. Los jóvenes han puesto un buen ejemplo. Es una lección que todos debemos aprender. Bueno, es... como siempre digo, si quieres que las cosas mejoren, es mejor que las hagas.